¿Que le ponga tú? Sí. Bien amigo, se acaba de culminar una de las carreras revancha, ganador Boca Ya, y se paga nomás. Y ahí estamos con el propietario, antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y felicitaciones. Gracias. Y bueno, gran carrera revancha, la primera ganó el bono, y ahora ganó en Boca Ya. Sí, exactamente. Según de la misma forma. Que nos den la oportunidad de nuevo también para correr. No, para primero, para, no se ha abortado. Ahí está. Así que bueno, estuvimos una y una y sí. Bueno, nos dio la oportunidad y estamos. Qué lindo. ¿Dónde estuviste en el momento de la carrera? ¿A qué altura estuviste? Yo estuve ahí a la llegada. Ah, en la llegada. ¿Qué notaste? ¿Qué viste? Vino bien. ¿Qué te pareció la carrera? ¿Cómo fue? ¿Cómo viste la suelta? ¿Cómo viste la carrera? ¿La llevó en general? Todo bien. Vino bien la yegua. Ahí le decía a uno de los muchachos lo importante de tener una yegua parejera que entra en la gatera, espera. Y espera la puerta, entra y espera la puerta. Esa es la importancia, ¿no? Exactamente. Ahí me parece a mí lo que yo pude apreciar es que ahí ganó la carrera la yegua. Sí. Muy parejerita. Muy parejerita. Sí. Qué lindo. ¿Para qué me dedicaba? Y para mi señora y mi hija que quedaron las casas. Ah, mira, no pudieron venir. No pudieron venir. Bueno, la próxima será seguramente. Si Dios quiere. ¿Algún agradecimiento en especial? Y a todo mi hijo que... La conducción de Gerardo, excelente, ¿no? Sí, exactamente. Excelente. Sí. ¿Algún agradecimiento? Y a todo mi hijo y a la comisión que nos dio la oportunidad de debutar esta segunda carrera. Ah, mira, qué bien. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, amigo. Felicitaciones. Gracias. Y a disfrutarlo. Gracias. Y acá estamos, amigos, con el amigo Gerardo Salazar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones. Bueno, gracias. Así. ¿Qué nos puede contar? Gran clásico, revancha, gran sí. Carrera, revancha. Sí, le sacamos la cartera, después me buscó todo lo de los trillos. Sí. Ah, sí. Llegamos con los ajustes necesarios, pero llegamos bien. Qué bien. Chiquito, pero sí, llega bien. Y le quiero agradecer a mi hijo, a Abril, a Valentina y, sí, y a Francisco. Ahí está. A mi mamá Carmen Álvarez, que ella. Y a mis hermanos, a todos. Ahí está. Así que todo para ellos. Sí. Y para los dueños que confiaron en mí, así que para ellos, todo. Ahí está. Qué lindo. Gerardo, ¿cómo fueron los primeros metros? ¿Cómo fueron los primeros metros? Ella se alargó bien en la suelta, sí. Después empezó a buscar los trillos. Ah, mira, y ahí tuviste que acomodar, tuve que buscarle para acomodar. Sí. Y ahí sí pudimos llegar. Qué bien. Pudimos llegar bien, así que. Ahí está. ¿Es para volver a correr? Es para volver a correr. Sí, tiene una y una de la misma forma que le ganó el bono, ahora le gana la yegua Boca Ya, ¿no? Así que una linda carrera para repetir una tercera, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la tercera no es puesta. Gracias, Gerardo, felicitaciones. Y a disfrutarlo, gracias. Ahí estamos, amigos, los propietarios y cuidadores del caballo de la yegua Boca Ya, ganador de la carrera revancha en pista Castañeda.